Durante vacaciones de invierno hubo trabajos de mejoramiento de los establecimientos educacionales en la comuna de Castro, provincia de Chiloé. Se trata de requerimientos hechos por la comunidad educativa y acogidas por autoridades locales. Las obras se ejecutaron en la Escuela de Cultura, la Escuela Inés Muñoz de García y Liceo Politécnico, todo con una inversión que supera los 242 millones de pesos. Sí, son cosas que desde el inicio nos pidió el señor alcalde, de que poder estar en terreno, de poder hacer compromisos también con las comunidades, con las direcciones, respetar los estamentos educativos también. Y, por ejemplo, del Liceo de Cultura fueron reuniones que tuvimos con el equipo directivo, con los apoderados también, con el Centro de Alumnos también nos reunimos con eso y llegamos al compromiso de que íbamos a hacer estas mejoras que son de techo, de biblioteca especialmente, que ya estaba en muy mal estado. Y un poco los accesos, en la escuela Inés Muñoz García también había una necesidad de mejorar los pisos de la sala de séptimo y octavo, también estamos reparando eso. Y como tú bien decías, uno de los recorridos iniciales que hicimos con la directora del Liceo Politécnico, también asumimos el compromiso de mejorar esta parte del tema de las aguas lluvias, que teníamos harta gotera en el liceo, y esta es la segunda etapa. La primera etapa la hicimos durante el primer semestre. Además, el alcalde de Castro manifestó su satisfacción debido a que el Ministerio de Educación declaró elegibles 3 proyectos de conservación de establecimientos educacionales presentados por la Corporación Municipal de esa ciudad. Uno de ellos es la conservación de la Escuela Diferencial Antucao por más de 449 millones de pesos. La conservación de la Escuela Rural de Los Ángeles, Isla Kiwi, por más de 449 millones de pesos. 449 millones de pesos. Y también la conservación de la Escuela Olinda Borges del sector de Puyán por más de 417 millones de pesos. De esta manera, agregó el alcalde, se gestionaron más de 1.300 millones de pesos para mejorar estos colegios y así entregar educación pública de calidad.